we're going to spend the next 20 minutes talking about the surgical management of inflammatory bowel disease in the age of the biologic therapy. I have to confess that I don't think surgical management, with the exception of a few things, has changed much in the age of inflammatory bowel disease, but the role and the, hopefully the purpose of the talk is to look and see how anti-TNF drugs have influenced what we do surgically and how we approach these patients. So we're going to look both at Crohn's disease and at ulcerative colitis, and when looking at the controversies in Crohn's disease and ulcerative colitis, I've picked some of the different things that there has been some controversy about in the past, and now the biologic therapies have influenced. So we know, we all know Crohn's disease can affect anything from the anus to the mouth. It rarely affects the esophagus or the stomach. It affects the colon a third of the time. The terminal ileum and ileocecal area half of the time, and just the small intestine about 22% of the time. And this is something that's an interesting way of looking at the impact of therapy on Crohn's disease. And when people start, if you start looking at this slide over here, you see that when they start with inflammation symptoms, we start therapy. The inflammation goes down, but the risk of other symptoms or complications go up, primarily penetrating disease and stricturing disease, and the risk of penetrating disease or fistula will still drop once therapy is instituted, but it is still significant and it tends to be present all the way out to when surgery is ultimately performed, or the longer they have the disease. So, as surgeons, we always view ourselves as being a palliative surgeon or a palliative procedure for Crohn's disease. I can't cure the disease. The gastroenterologists in the room come much closer to curing this disease than I do. But what we do like to do is alleviate the complications and some of the symptoms. And in order to do that, we think that early surgical consultation is a good idea. It doesn't mean we're going to operate on people, but I always have a great conversive relationship with the gastroenterologists I work with, but communication is essential with both the gastroenterologist and the patient to determine when we're going to operate. Establishing goals and expectations, because people think surgery is going to fix everything and it doesn't. We talked a little bit in our last session about nutritional status, and we do like to optimize nutritional status. So if we have to and if we can, we will often have people stop eating for a period of time and start them on long-term TPN, 6 to 8 weeks, to see if we can get their nutrition a bit better before surgery. Surgery before the area of biologics and after the area in the area of biologics. And these are population-based studies, and the top graph shows you that within the population, within 5 years of receiving the diagnosis and having therapy instituted, we are operating less on individuals that are on biologic therapy for Crohn's disease. This also goes for randomized control trials and patients that are treated at referral centers. The probability of receiving biologics at 5 years has significantly increased since they've been implemented, and that may be a good thing, as other immunosuppressants tend to have very known surgical complications, and we'll see that later with steroids. And the biologics, I think it's all a bit controversial now, how they affect our surgical outcomes. So you can see that since the introduction, it's projected that almost 100% of patients with inflammatory disease by 2030 may be on biologics, and that the use of other immunosuppressants will go down. They're hoping the rate of surgery goes down as well. So timing of surgery, when should we operate? Well, the key for us is not to let the patient get too sick, and that's a bit of a nuance, it's a gestalt. Well, how do we know when the patient's too sick?
It's just como la something you can Gestalt. kind ¿Cómo of sabemos tell. si el But paciente that's está where muy an early enfermo o relationship no? with Por eso es que es the importante desde el surgeon is an principio tener important una buena thing. This is a relación nice con el study that just cirujano. looked Este es un at estudio patients that were operated interesante on que miraba for pacientes que fistulizing se habían Crohn's operado disease from the para ileum. la enfermedad de And they Crohn's looked con at the median fístulas duration of en el ileum y clinical miraron the median duration of clinical la deterioration leading to mediana de surgery deterioro that was up to 5 months and after 5 months. And if the patient was sick for more than 5 months, there were a greater number of y strictures in the mass cinco meses we were antes y resecting. cinco In other meses words, the operation was a bit después more se dieron miserable cuenta for me. que There was a higher probability of hay them una mayor taking probabilidad de que el immunosuppressant paciente tuviera que primarily tomar steroids, inmunosupresores, and there were a higher probability of principalmente esteroides, multiple y una mayor drug probabilidad combinations. De And then there was a que higher se incidence una of combinación de post-operative drogas y una mayor septic incidencia de So it's kind of hard to know exactly when to operate, because we Entonces, also know that es difícil saber if cuándo we delay es un buen momento surgery para operar. At times and Sabemos que institute si a newer biologic agent or a newer drug, people may avoid surgery. Es posible sort que of los what pacientes we have ya no to quieran with realizársela Crohn's disease cuando is están en this biológicos. inflammatory, Con la enfermedad de Crohn's or is debemos this determinar si se trata de una enfermedad inflamatoria, think, de una enfermedad time to surgery extenuante, based on that. Y There is a de eso vamos a randomized control determinar cuál trial, es el we don't have momento the results from óptimo yet, para that looks at operar. Hay un estudio que está analizando los resultados de la resección ileocólica laparoscópica versus el tratamiento con infliximab para la ileitis distal en la enfermedad de Crohn's. Lo resultamos como cirujanos que hemos de tener el intestino, la continuidad intestinal, queremos retener y preservar lo que You know, how much to estamos resect is big controversy. Entonces, we do hay que now know that es we una really just resect Hoy en día Crohn's sabemos disease. Que solo we established well early, resecar in the la enfermedad 50s de Crohn's. And 60s a principios de los 50s y 60s back to establecimos microscopically clear, non-inflamed que es margins does not reduce the risk of the Crohn's coming back. But if you Perdón, take a que little bit more estos or you have no necesariamente a little garantiza margin, que no va a haber una residua. I don't think es it importante really tener en cuenta el margen, sí, pero creo que esto so no va a afectar la tasa de residua. Cuando estén resecando, simplemente dejen el tejido that's sort of saludable what this big graph y ya. That's very este gráfico tan complicado básicamente nos explica exactamente lo mismo. Nos muestra el seguimiento, el riesgo de residua, si se trataba de una residua clínica o una residua documentada. Nos muestra really el largo de lo que se resecó y cómo esto no presenta ninguna diferencia, pero sabemos que a 10 años puede haber muchas residuos. Si usted se hace una cirugía, sabemos que la tasa de reoperación es del 30%. Si se hace dos cirugías, la tasa de reoperación será del 40 al 50%, etcétera, etcétera, crece de manera exponencial. Entonces, ¿cómo lo hacemos para los cirujanos? ¿Ponemos suturas a mano o suturas mecánicas? Hay diferentes estudios. Hay una revisión de la Cochrane de 2011 que muestra que There's no hay ninguna diferencia. Hay una revisión de Robin McLeod que analiza si se debe hacer una anastomosis lado a lado article, o really punta a punta, y muestra que no hay una diferencia significativa. Sin embargo, solo hicieron un seguimiento a un año. Yo prefiero hacer una anastomosis funcional lado a lado para la enfermedad de Crohn en lugar de hacer una end-to-end. There's a newer anastomotic una technique termino, that sort of does a strictureplasty or a técnica que hace or una estructuraplastia o que hace una plastia al tiempo really que hace la anastomosis término terminal es bastante compleja y se ponen las suturas a mano, pero también nos permite reducir la tasa de residua. La estructuraplastia es algo que hacemos con frecuencia. Las indicaciones son, en primer lugar, no se puede hacer si hay una inflamación activa en la zona del intestino o si hay enfermedad fistulizante en la zona cercana o si hay un absceso asociado con esta zona. De lo contrario, la estructuroplastia se puede realizar. Normalmente lo hacemos en pacientes que se han realizado varias cirugías, que han tenido varias estenosis y cuando estamos preocupados por el intestino delicado. Hay diferentes técnicas que se pueden realizar. Se puede utilizar la técnica Heineken-Mikulix, la Finney y la lateral-lateral. La técnica Michelassi es una muy complicada donde se abre todo en la estructuroplastia. No importa qué técnica utilizan, lo importante es que tengan experiencia. En realidad depende de lo larga que sea la estenosis. Si están preocupadas por una estenosis en el intestino delgado y creen que esto requiere cirugía, yo utilizaría un catéter Fogarty con un balón de 8 milímetros o más o menos. Lo que hago es que lo inflo, busco dónde se va a hacer la resección, hago una enterotomía, meto el catéter por el intestino delgado y lo voy jalando
despacio para ver dónde está la resistencia. Yo no reseco toda la enfermedad de Crohn si no hay infección, si no hay estrechez, si solo hay una leve inflamación, yo la dejo porque resecarla no va a generarle ninguna diferencia al paciente o a sus síntomas. Acá les quería mostrar imágenes de la estricturoplasia con la Heineken Mikulix. Aquí pueden ver que no hay ninguna inflamación activa, es solo estenosis, no hay infección, no hay fístulas. Acá la abrimos de manera transversa y longitudinal. Acá pueden ver que se puede hacer con una capa o dos, yo normalmente utilizo dos capas. La estricturoplasia funciona, la tasa de complicaciones es la misma que para el resecamiento, la tasa de recidivas es 28% a 5 años, pero estas recidivas normalmente se dan en otras ubicaciones. Lo que nos preocupa con la estricturoplasia es el cáncer, pero no pasa tan comúnmente. Sin embargo, si ustedes van a hacer una estricturoplasia, yo les recomiendo que tomen biopsias de la mucosa de la zona del intestino delgado en la que van a trabajar. La cirugía laparoscópica, a mí me gusta meter en la presentación porque ha dicho mucha controversia. Hoy en día no hay controversia. La laparoscopia es una buena técnica para la enfermedad de Crohn. A veces no se puede realizar principalmente por el tamaño de la flema inflamatoria. Si el flegmón es muy grande, si el mesenterio está muy grueso, no es seguro hacerlo de manera intracorpórea y es preferible hacer una incisión mayor para hacerlo. Para la enfermedad ileocólica es preferible hacerlo de manera laparoscópica. Sin embargo, la morbilidad es menor en la laparoscopia, la tasa de recidiva es la misma que para la cirugía abierta Creo que por lo que los pacientes hacen varias cirugías, puede haber menos problemas de adherencia. Segmental versus total colectomy, I would say. La colectomía total versus la colectomía segmentada. Yo diría que depende del paciente, no hay una respuesta correcta. Si ustedes tienen una zona inflamada importante en un lado y una menor al otro lado, yo haría una colectomía total. Los medicamentos perioperatorios para la enfermedad de Crohn, pueden ver que los esteroides son la droga que consistentemente produce complicaciones posquirúrgicas en los pacientes. La dosis de los esteroides también importa. A mayor dosis, mayor la tasa de complicaciones quirúrgicas. Normalmente tiene que ver con la curación de las heridas, el cierre de las paredes abdominales, etc. Yo no quiero que los pacientes se enfermen si los vamos a operar, pero si podemos disminuir la dosis de esteroides, por ejemplo, si están en 40 miligramos, es bueno hacerlo. Finalmente, los biológicos en la era de la enfermedad de Crohn. No hay datos que soporten la idea de que los biológicos pueden afectar los resultados quirúrgicos de la enfermedad de Crohn. Es diferente para la colitis ulcerosa, pero para la enfermedad de Crohn es importante detener el tratamiento con biológicos una semana antes de la cirugía. Varía cuánto tiempo se tiene tratamiento después de la cirugía, pero hay un estudio que sugiere que puede haber un aumento en las complicaciones posquirúrgicas y hay otros estudios que también lo han analizado. Miran qué pasa con y sin el anti-TNF y parece que no hay diferencias. Quiero hablar rápidamente de la enfermedad perianal. Para la enfermedad perianal como para la enfermedad de Crohn, básicamente hay que drenar la infección, hay que ponerle cetones y darle tratamiento con biológicos al paciente. Así es como lo hacemos. Si funciona bien el tratamiento con biológicos y mejoran los síntomas, pueden sacarle los cetones y ver si la fístula mejora. Incluso pueden hacer un colgajo avanzado, por ejemplo, siempre y cuando no haya inflamación en el recto ni en el canal anal. Entonces, acá tenemos el esquema para el manejo de las fístulas por enfermedad de Crohn. Pueden hacer drenaje con cetón, pueden hacer una EUA. Si ven que hay una inflamación prolongada, continúan el tratamiento con cetones. Y si no hay inflamación, pueden hacer una fistulotomía. Finalmente, para la colitis ulcerosa, creo que este grupo ya sabe cuál es el manejo quirúrgico para la colitis ulcerosa. Hemos tenido una buena tasa de éxito haciendo bolsas ileales en los últimos 20 años. Existen tres opciones: una colectomía subtotal, una colectomía total, una protocolectomía con y una bolsa en J. The surgical approaches and complications are El abordaje quirúrgico y las complicaciones están relacionadas con lo que estamos haciendo. Also, whether you do a mucosectomy depende si uno hace una mucosectomía, una anastomosis con
suturas mecánicas, cuando hacemos bolsas en los pacientes con Crohn's, si se hace por la laparoscopia y si está el paciente en agentes biológicos. Hay pros y contras para cada una de estas cirugías. Los pros para la proctocolectomía con una ileostomía es que el paciente no va a tener problemas con la bolsa. El contra es que tiene que ir el paciente con ileostomía permanente. Hay pacientes que no tienen problema con esto. Yo siempre lo ofrezco como opción porque uno no sabe quién va a preferir que la colectomía total con una anastomosis iliorrectal. Mejor no lo hagan. Yo no lo hago, ustedes no deberían hacerlo. Me parece que en general no es una buena opción. Hay un riesgo de cáncer, la inflamación siempre va a volver, la función no se preserva. Yo tengo en este momento un paciente, por ejemplo, que no tenía inflamación activa. Generó un cáncer, tenía un antecedente de dysplasia and cancer displasia in his y left colon. They did a total colectomy with ileorectal. 3 weeks later, he got rip-roaring proctitis. He's been miserable for the rest of the time. Hasn't been able to get chemotherapy. And then they found a second cancer in his rectum. I just don't think it should be done. Entonces, yo, francamente, no creo que esta sea una buena opción. Continent pouches, some people finalmente, do that. Very rarely do we do this in the United States. I don't do it. There's only one or two people actually in the United States that have fixed these continent pouches, the cock pouches or the si arreglan las bolsas de coco, las bolsas de la bolsa continente, yo francamente creo que esto va a desaparecer en los próximos 10 años. Pouches, los pros y contras de las bolsas, curamos la enfermedad, minimizamos el desarrollo de cáncer, evitamos un estoma permanente, mantenemos la continencia anal. Los contras, hay complicaciones importantes, la función de la bolsa es buena, pero no es tan buena como la gente cree que va a ser, entonces siempre es importante hablar con el paciente. Siente explicarles cómo es la función de la bolsa y hay que ser realistas, hay que explicarles de manera realista cómo va a ser su calidad de vida si se les coloca una bolsa en ruta. Las complicaciones pueden ser a corto plazo, posquirúrgicas, pueden ver que es una tasa importante, estamos hablando de una tasa de complicaciones del 27%, o pueden ser de largo plazo, fístula, sepsis, incontinencia, entre otras. Las complicaciones a largo plazo tienen que ver con la bolsitis, small bowel de impotencia, la obstrucción del intestino delgado, una reducción de la fertilidad y la posibilidad de fístulas vaginales. La Mayo Clinic reportó su tasa de complicaciones y se dieron cuenta que la calidad de vida es bastante buena para los pacientes que se realizaron una bolsa. La tasa de éxito disminuye con el tiempo, pero a 20 años sigue siendo el 92%. El éxito es relativo. Si estamos operando a un paciente que ha tenido colitis en los últimos 30 años, que ya no tiene colitis, que está yendo al baño una vez al día, que ahora tiene cáncer, y les dicen que tienen que hacer una proctocolectomía total y que ahora tienen una bolsa, les voy a decir que no van a estar contentos con la función. Si tienen un paciente que está yendo al baño 30 veces al día, que sangra porque tienen una proctocolitis severa y que tienen una vida miserable, que no pueden hacer nada, les garantizo que van a estar felices si les proponen una bolsa. Entonces todo depende del paciente. La mucosectomía. Yo diría que en general una técnica con doble grapa proporciona una mejor función, a menos que estemos hablando de displasia o cáncer en el recto, ponemos doble grapa, la mucosectomía se puede hacer, pero la cirugía es más difícil. ¿Qué pasa con la enfermedad de Crohn's y las bolsas? Un estudio de la Cleveland Clinic en 2008 tomó 204 pacientes, se les hizo seguimiento a 7 años, son pacientes que tenían enfermedad de Crohn's y a 10 años 71% todavía tenían las bolsas. Entonces, si ustedes saben que el paciente tiene enfermedad de Crohn's y que no tienen enfermedad perianal, que no tienen enfermedad de intestino delgado, que solamente han tenido colitis toda la vida, si le ponen bolsas a estos pacientes, en realidad el resultado es buenísimo. Si creen que el paciente no tiene enfermedad de Crohn's y le colocan una bolsa y mandan el colon al patólogo y se dan cuenta que sí es enfermedad de Crohn's, esos pacientes, más o menos la mitad de ellos, van a y que desarrollen enfermedad de Crohn's en la bolsa, más o menos la mitad de esos pacientes la van a pasar muy mal y eventualmente van a perder la bolsa. Eso es lo que muestra este gráfico. La línea negra es el diagnóstico retrasado y la sobrevida de las bolsas en los pacientes con enfermedad de Crohn's. La bolsa de arriba, la línea de arriba, la línea es la intención y la línea punteada son los que fueron diagnosticados con la patología inicial. Los pacientes que mantuvieron la bolsa tras el seguimiento tenían una continencia casi perfecta, son pacientes con Crohn's. Es decir, les pusimos la bolsa sabiendo que tenían Crohn's, las fístulas bolsovaginales, la sepsis posquirúrgica,
etcétera, son los responsables de la tasa de fracaso. Se pueden poner bolsas por vía laparoscópica. Yo le digo a las personas que esta es una operación que hay que hacer de manera selectiva. Todos los datos están sesgados. Cuando ustedes miran los datos de las bolsas en junta laparoscópicas, la mayoría de los pacientes son pacientes delgados, que son buenos candidatos. Y así deberíamos hacerlo nosotros, cuando nosotros deberíamos elegir a los mejores candidatos para esta cirugía. Los pacientes hombres, gordos, con pelvis angostas, no vale la pena, porque es difícil colocar la bolsa. Entonces, cuando crean que el paciente no es un buen candidato, no lo hagan por vía laparoscópica, háganlo por cirugía abierta y ya. Finalmente, el uso del infliximab y las bolsas. Acá tenemos 5 estudios que han analizado el uso de infliximab en pacientes con colitis que se hicieron bolsas en Jota, y creo que los principales dos estudios que vemos aquí son el realizado por el Cleveland Clinic y por la Mayor Rochester en 2007 y 2008. Estos estudios nos muestran que en la población de pacientes de la clínica Mayo hubo mayor tasa de complicaciones relacionadas con la bolsa. En Cleveland Clinic, un mayor riesgo para los pacientes estadio 2 y 3, una mayor mortalidad. Entonces, nosotros cuando vemos pacientes que están en biológicos y en esteroides y en 6MP, le vamos a decir a esos pacientes: mire, ¿sabe qué? Es mejor que se haga primero una colectomía total, una ileostomía, que interrumpa el tratamiento. Si todo sale bien, le hacemos una bolsa sin derivación, o si no, le hacemos una bolsa con derivación en 3 etapas. Y eso es lo que muestra esto. Los pacientes que se hicieron una colectomía total presentaron menos tasa de complicaciones, menos sepsis pélvica, con la misma función en la bolsa cuando ya todo estaba puesto en su sitio, según los datos del Mayo Clinic. El MGH también analizó los datos. Esta publicación es del 2013. Tú encuentras los resultados de 10 cirujanos, 116 estaban en estadio 2, 28 estaban en estadio 3, o sea, no muchos. En todo caso, estas bolsas en estas dos estadios tenían, vieron que no había diferencia en cuanto a las fístulas, ni los abscesos, ni la falla en las bolsas. Entonces, creo que los datos todavía no son conclusivos, es algo que todavía debemos definir. Sin embargo, yo tendría cuidado si el paciente está en agentes biológicos, pensaría dos veces si colocarle una bolsa. Entonces, las bolsas son un procedimiento quirúrgico confiable para pacientes con colitis ulcerosa. Los datos todavía son contradictorios y yo consideraría las bolsas en 3 etapas para los pacientes más enfermos o quienes están en terapia con biológicos, especialmente los que no están en buen estado. Muchas gracias.